Hola, muy buenas a todos, aquí Mr. Sam, entomólogo en el 11º episodio de Parasite of the Monsters. Y hoy, chicos, bueno, vamos a pasarnos ya el no sé qué toca. Volcano, Tower to the Hell. Hoy toca, chicos, Tower to the Hell. Vamos allá. Bueno, estoy aquí bastante expectante, me he traído conmigo un montón de pociones, de decir estas cosas. Y empezamos, empezamos bien fuerte. Vamos a ver. Sí. A ver, un poquito por aquí. Ya empezamos. Cuidado, vamos a romper. Uf, está intenso ya desde el primer momento. Hombre, normal, este es el último mapa de la última intersección, si mal no recuerdo, creo. Vamos, la última, la intersección número 3. Que no sé si hay más, creo que no. No me hace mucho caso, pero... A ver, un segundo, permitidme, ahí está. ¿Te importa si te mato? Vale, gracias. ¡Hombre! ¡Hostia, tío! He oído creeper. Ah, no, no es aquí. Están cayendo creepers, no sé dónde. ¡Madre mía, tío! Vale, prefiero este. ¡Madre mía, eh! ¡Hola, linterna de mar! ¡Wow! ¡Iluminación! Importante, chicos, revisar siempre los... Bueno, esto lo podemos dejar por aquí. Pues no lo vamos a usar. Vale, vamos a seguir. ¡Hostia puta! A ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para, Porque... Ahí va, que me caigo, iba a decir que me cago. LOL. Llueven creepers. Hasta luego, compadre. Peta, gracias. Ahí va, no quería tirarme. Venga, hasta luego. A ver, vale. Vale, vamos a hacer por aquí un poquito de parkour. No sé cuál sale antes. Vamos a hacer este, anda, la linterna de malla que está. Ignífugo 4. No, prefiero protección 2. Ven aquí, creeper. Peta. Sí, está bien. Me ha dado un pico para picar obsidiana. Vale. Cosa que está interesante. Buenas. Uy. Hostia. Perdón, ¿me permite? Gracias. Hostia. Espérate tú. Ay, Dios mío. Madre mía, tío, esta es la zona de los creepers. No. Madre voz, sí, me voy a cambiar de peto, Sí. Protector contra explosiones 4, desde luego que me lo cambio. No sabía que iba a haber. No me lo he puesto al principio, chicos, porque no pensaba que fuese una cantidad tan insana de creepers. Pero bueno, ya veis que no me quitan mucho. Esa última no la he bloqueado y casi no me han hecho nada, o sea que. Bastante bien, la verdad. Yo pensaba que me iría peor. A ver. Hostia. Vamos a dejar esto, que es basura. Y vamos a coger esto, que está bastante interesante. Bueno, esto realmente. A ver. ¿Permitís, por favor? Tengo preferencia. Gracias. Muchas gracias. Hostia, los blazes. Toma por culo, hombre. Vamos a ver. Uy, casi la cago. Vale, vamos a ver. Tú, esqueleto. Un segundo, no me tiréis. No me tiréis porque ahora yo os la lío. ¡Sí! Os la lío. Ah, que hay aquí un valla. Un segundo. Ya está. Muy bien. ¿Me permitís? Gracias. Dejadme un momento. Solo es un momento. Si no os importa no tocarme mucho los huevos, sería un detalle. ¡Hostias! Ya empezamos con los hardcore. Ya empezamos con los hardcoreta.
Tengo agua, pero me gustaría poder echármelo, cosa que no está difícil, la verdad. Además es que el agua quita esto. ¡Oigo! A ver si me puedo acercar sin mucho peligro. Gracias. Gracias, señora araña, por darme esta oportunidad de oro. Pero me estoy muriendo. ¡Hombre! Pero se me ha asesinado un Blaze. ¡Qué gracioso! Hoy voy spawneo aquí, ¿por qué? Bueno, ya hemos muerto una vez, chicos. Perfecto, me voy directamente a la... Uy, que tiro el cubo. Me voy directamente a la Tower to Hell. Y ahora cuando esté nos vemos. A ver, vamos a... Bueno, chicos, ya estoy aquí un poquito más arriba, ¿vale? No os preocupéis que no me he movido mucho. Lo que pasa es que estoy en la zona con arañas de cueva. Ya sabéis cómo me llevo con ellas. Me llevo con ellas como, pues como el gato al agua, ¿no? Más o menos. Vengo a explicar. Vale, pues me están jodiendo un poquito. Muérete. Vale. Vamos a ver. Vamos a comernos esto primero, que es lo que antes se va a gastar. ¿Me permitís? Gracias. Oh, vaya, que hay un spawner. Un momento. Intentad no tocarme mucho los huevos. ¿Vale? Por educación. A ver, si me vais a matar, estaría genial que no me mataseis. Vale, genial. Ahora las arañas tienen... Ahora las arañas tienen regeneración. Bueno, da igual. Para lo que vais a vivir, que es poco. Vale. A ver si soy capaz de mirar lo que hay por aquí. Sin que me molesten mucho, ¿vale? ¡Hombre! Vaya espadaca. Perfecto. Vamos a dejar esto por aquí. Y vamos a ver qué hay por aquí. Venga. ¿Por qué no? Hola, Creeper. ¿Por qué el Creeper está volando? No lo entiendo. Vale, están los Blazes. Los Blazes. Por ahí veo los Blazes. Estoy por esquivarlos porque no sé qué hay en ese cofre. Y ir directamente a la torre de arriba, ¿vale? No sé si me explico. Vamos a hacer aquí nuestra estrategia. La estrategia que yo llamo tira para arriba. ¡Hostias! Hasta luego. LOL, estoy vivo. Yo había dicho hasta luego porque digo, estoy muerto, se acabó. Hasta luego, compañero. Me he muerto, ¿por qué me he muerto? Me habéis troleado. Bastante, además. No poco. LOL, tío, estoy vivo. Yo había dicho ya, venga, hasta luego, estoy muerto. Pero no, no, chicos, no, sigo vivo. Ay, no me tiréis, por favor. Ah, vale, me está disparando desde el otro lado. Venga. ¡Hostia! Uy, este casi me tira. Ay. No, 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 no. Joder, estoy 20.000 años para subir. Ay. Vamos. Au, 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 dejadme. Dejadme. No, no, no. No, no. Muere. Vale, sigamos, chicos. Que no quiero yo quedarme aquí mucho tiempo. Hostias, que ahora viene la parte jodida. Peta, peta, peta. Ay. Oh, gracias. Gracias, Creeper. Te amo. Te amo, te adoro. Vale. Por favor, quita. Gracias. Oh, unas botas. Voy a ponérmelas. Bueno, no están mal. Te dan protección y tal. No están mal, no están mal. Not bad. A ver. Por favor, quita las telarañas. No la estás quitando. A ver. ¿Y esto qué es? Esto es basurilla, ¿no? Me comentan por aquí. Sí, sí, un poco de basurilla sí que es. Estoy pillando balas de Blaze, no, padre. Bueno, da igual. ¡Ay! ¡Cabrón! ¿Dónde está aquí el spawner? Ah, vale, no hay spawner ya. ¡La coño! Vale, vamos a subir. Ese agua se ha quedado bugueadete. Vale. Ahí va. ¡Eh, tú! Muere, hombre.
Vale, ya nos están tocando lo que vendrían siendo las narices, chicos. Vamos a intentar ir por el lado, ya que me he dado cuenta que por aquí está difícil. Por favor, no me tiréis. No me tiréis. No estoy muerto. Ay, yo lo puedo subir. ¡No! Vale. ¡Uy, va! ¿Que han encendido los portales? ¡Lol! Es verdad, pues estamos en 1.8. ¡Lol! Han encendido los portales. Me podría meter al Nether ahora. Pero no sé si sería hacer trampas o es que el creador lo ha hecho así aposta. Creo que lo ha hecho aposta, porque si no, no tendría sentido. Venga. Venga, hasta luego. Un diamante afilado 5, ¿sabes? Ahí va. Intentad, a ser posible, no tocarme mucho los cojones. Ah, es verdad que está lloviendo. Ah, está lloviendo. ¿Ahora qué? A ver, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Ya no sois tan machotes, ¿eh? ¿Ahora qué? ¿Qué pasa? Que está lloviendo, eso es normal. Que no me podéis hacer nada. ¡Ay! Como mucho me vais a quitar medio corazón. ¡Qué pringaos! Pero qué. Anda y vete por ahí. Matado, que eres un matado. Tú también, fuera. ¡No! Ese con el screenshot del susto. Vale, solo quería romper eso. A ver. A ver, bueno, no es basurilla, no es basurilla. No está mal, vete a tomar por culo, hombre. Vale. Oye, ¿sabéis lo que estaría muy bien? Que me dejáis de tocar los huevos. ¿Y quién me está tirando pociones? No sé. Vale. Uy, de repente me quemo, de repente no. What the fuck. Si yo lo que quiero es subir y ser libre. Ah, que es por aquí. Uy, vale, qué troll. Vámonos. Vámonos. Por aquí. Seguimos subiendo. Ah, no, ok, bedrock. LOL. Vale, pues. ¡No! ¡La comida! Venga, ven por culo la comida. Sí, hombre, me voy a... Los cojones voy a bajar y hasta ahí. ¿Será posible? Se me ha quedado sin querer, que es lo más gracioso. No lo he hecho aposta, de verdad. Lo juro. Aunque pueda parecer otra cosa. Las vines, no sé para qué las quiero, pero... Vines, ¿para qué os quiero? Hola, creeper. Un cofre. A ver, y fuego 4, proyectiles 6. Uf, fuego, proyectiles, chicos. En este punto yo creo que me vendría más bien los proyectiles. Es que es contra proyectiles 6, chicos, es que fijaos. Vale. A ver. The Wool is in the Nether. Hostia, pues tenía una oportunidad antes cojonuda para ir al Nether. Habérmelo dicho antes. Hostia, un creeper. Menos mal que no. ¿Y os imagináis que petar el portal? Ay, para beber agua, coño de la madre. Pero bueno. El fuego eterno manda ahora, claro. If you are falling from high place through Ender Pearl. Vamos a poner el Ender Pearl. Es verdad, ahora la agua ya no sirve. Oye, porque tengo. Ah, vale, tengo velocidad 3, lol. Ya decía, yo digo, el foco está como super mega hiper ultra distorsionado. ¡LOL! Quedé de pluma 20. Algo me dice que me va a venir bien. Ender Pearls. Cojamos Ender Pearls. Pillemos Ender Pearls. ¿Qué tiro? Si es que ya no sé ni qué tirar. Longbow, ya tengo un longbow, ¿no? ¿Es el mismo? Sí, es el mismo, entonces no lo cojo. Salud instantánea. Vamos a dejar esto aquí. Y bloques, ya no sé cuántos bloques nos hace falta. Pero bueno, vámonos. Hola, pigments. Vale, pues... subir un pico de diamante, no lo voy a coger. Vamos a tirarlo así para arriba, no sé, a lo mejor toco algo. Total, no me pueden hacer daño a los Ender Pearls. Ahí va. He subido o no. Ah, no, estoy en el mismo sitio. LOL. Hasta luego. Ay, me he caído. No, vaya.
Vale, la táctica va a ser la siguiente. Va a ser la táctica de... ¡Hostia! Bueno, desde luego sí me pueden darme. Ahí va. Vale, no, retiro lo dicho. No, por favor, no me tiréis, no me tiréis. ¡Lo! ¿Ahora qué? Mira lo alto que estoy ya. ¿Ahora qué? Vámonos. ¿Eso que tiene ahí? ¿Qué tiene? Ahí va, no voy a hacer eso. Pensaba que era para petar el spawner, pero bueno. Vámonos al Nether. Ah, no, que estás aquí, hijo de puta. Muérete. ¿No he muerto? ¿Pero cómo coño no has muerto? Vale. Pues chicos, vamos a ir subiendo. ¿Por qué? Ahí va. Vale, vamos. Little by little, poquito a poco. Vámonos, poquito a poco. No corramos, que no son tiempos de correr. Vamos a ver que me entere yo. ¿Qué tal si os veis un poquito a la mierda? Tú, por ejemplo, tú sobre todo. Ay, no me queméis. Vamos a ver. Toma por culo tú para empezar. Tú para seguir. Y tú también. Anda. Blazes a mí. Bitch, please. ¡No! ¡Se ha spawneado! ¡No! ¡Ha petado! ¡No, mis cosas! Toma. No, espera, no petes. Ah, si son más feeder boots, entonces nada. Porque no me dejaba coger las Ender... Ah, nada. Digo, no me dejaba coger las Ender Pearls. No he dicho nada. Vale. Vamos a venir por aquí. Pero no te caigas, por favor. No te caigas ahora, que estamos en un punto muy... En serio, no puedo... No quería hacer eso. Estoy intentando ver... La lana está ahí arriba. Tiene pinta, ¿no? Vale. Vamos a ponernos en el Quake Pro. ¡Quake Pro! Vamos. Os recomiendo, chicos, que si jugáis a Minecraft, tengáis la visión en Quake Pro, en serio. Al principio siempre molesta un poco, pero luego vais a ver que va a ser genial. Porque con esto, veis, tenéis más campo de visión. Voy a romperte. ¡No! LOL. Bueno. Como para no molestar, debería haber tirado las Ender Pearls, ya lo sé. Tengo un serio retraso con esto. Debería haberlo hecho. Hostia, ya nada. Voy a morir. ¡No! Bueno, da igual, ahora nos vemos. Venga, muerto, ya. Uf, madre mía, con el puto salto ya, hombre. La pregunta es, ¿cómo voy a bajar ahora? Lana. Perfecto, chicos, tenemos la lana. Dios mío, ahora para bajar, verás tú. Bueno, tengo que ir a pluma 20, pero no me fío. Así que yo, pues eso, chicos. Pop, y ya está. Uy, va. Espérate. Vamos a bajar lentamente, no tengo ninguna prisa. Vale, por aquí no es. Es por ahí, debe ser. Perfecto, vámonos. No me interesa coger nada más, ok. Yo me quiero ir. Yo solo quiero ir, me quiero ir. ¿Por dónde estaba la entrada? Me he perdido. Ah, vale, era aquí. Vámonos, chicos. Vámonos. Tenemos la lana azul. Pero la siguiente intersección, ¿dónde es? Porque hay que buscarla. Bueno, permitidme un momento, chicos, porque voy a buscar la intersección esa y ahora cuando la encuentre nos vemos. Bueno, chicos, pues no os lo vais a creer, pero no encuentro la intersección, ¿no? Así es, no sé dónde está. Yo no sé si es que estoy ciego o qué narices, pero
Ciudad de pociones. Pero de verdad que no la veo. Bueno, he estado así mirando un poco, ¿vale? He vuelto a ir al Nether para que veáis. Gracias. Gracias, amigo. Espera, hombre. Ya está. Hala, menos mal que soy previsivo, ¿eh? Hala, y arde, arde en el puto infierno. ¡Ey! Un cofre. Vale, vamos a ver. Lo que os he dicho. Ay, no. Magic Tulip otra vez. ¡No! Bueno. El caso. He estado mirando y no encuentro la maldita salida. Bueno, la siguiente, ¿no? La siguiente intersección. Así que vamos a volver. Vamos a irnos. Y a ver qué pasa. Vale, estamos ya en la intersección esta y... y no sé, la verdad. Vamos a ir al... ay, al storage. Al storage. ¿Dónde está el storage? Storage. Vamos al storage. Vamos a dejar la lana. Claro, yo he estado aquí un rato y digo, coño, si es que no. Si es que no sale. Vale, vamos a dejar aquí esto, la comida, no sé cuántos, los bloques y su tía. Vale. Entonces, pues no sé, me ha extrañado así un poco, la verdad, porque no sabía dónde estaba. No lo sé, no lo encuentro, de verdad. No encuentro el estoraje. Yo, bueno, le podría dar al spawn, pero me voy a llevar al principio. ¿Esto qué es? ¿Y el libro? ¿Está el libro? Ha desaparecido. Ah, vale. Ah, vale, esto es lo de la teleport room. Vale. A ver, estos son los de la intersección 1, intersección 2, intersección 3. Es que se supone que lo que se tendría que abrir es el Master Monument, pero no se abre. No lo entiendo. Voy a probar así un poco y a ver qué encuentro, ¿vale? No sé. Vale, chicos, pues ya he estado mirando y ese último TP que se tiene que abrir, como veis, ya está abierto. Es el monumento, chicos. Y no sé por qué no se abría, ¿vale? Lo he estado mirando así un poco a fondo, ¿vale? No sé por qué no se abría, pero al final he decidido yo, pues, meter un poco de mano y abrirlo, ¿vale? Ya que, pues, es básicamente la zona del monumento. No la he mirado, no sé, no la he mirado todavía, pero... a ver. Vamos, ya podemos volver por aquí. Vale, ahí está el monumento, chicos. Ahora sí. Madre mía, tío, que esto es el paraíso, ¿no? Me recuerda a Uncharted Territory. Madre mía. Mola, tío. Caballos. Bueno. Hay vacas, hay de todo. Pero ¿por qué no me podía hacer yo aquí la base, tío? Con lo que mola esto. A ver qué pone. Un momento, vamos a empezar por aquí. Master Monument. Vale, aquí hay que poner todas estas cosas. Ah, mira, ahora metemos el cofre de Enderman. Dice, yeah, there only... bueno, solo hay 12 lana, no 16. Así que solo son 3 intersecciones. Ah, ¿ves? Master Monument. Ah, ¿qué también hace estos bloques? Bueno, da igual. Ahora vuelvo, ya veréis, chicos. Bueno, ahora que me fijo, esto mola un montón. ¿Y sabéis lo que hay aquí al entrar en esta casa, en este cofre? Mirad. O sea, hay un diamante y yo todos estos spawners. Hay de hasta vacasetas, tío. O sea, te podías hacer aquí, hacer una granja. Pero por alguna puñetera razón, esto no se ha abierto. Lo cual es ilógico, porque aquí se supone... que tendrías que haberte hecho la base, no en el storage, es en el storage. Ahí se tendría que dejar las cosas, los materiales. Pero supuestamente deberías estar aquí, en la zona del monumento, no sé por qué. Bueno, es igual. Ah, es para mí un honor. Pues hacer, pues colocar aquí esto de una forma bastante épica, chicos. Vamos allá. Podría hacerme el bloque de esmeralda, cosa que, bueno, pues no te lo piden, pero da igual. Empecemos. Lana blanca. Ahí va. Lana magenta, naranja, ahí va. Lana magenta, ahí va. Lana azul claro, ahí que va. Lana amarillo, aquí va. Lana lima, ahí que va. Lana rosa, lana gris claro, lana cian, lana morado, lana azul, bloque de hierro, bloque de oro. Y bloque de diamante. Chicos, acabamos de pasarnos para Side of the Monsters. Así es, vamos a sacar aquí una pequeña foto. Vale, vamos a quitar esto. Sí, perfecto. Uy. Pues me voy a poner mi característica espada. Ahí está. Ahí, una foto. Y... ¡yupi! Pues nada, chicos, ya está.
Nos hemos pasado para Parasite of the Monsters. Y estoy muy contento, la verdad. Estoy muy, muy, muy contento. Me ha gustado el CTM, ¿vale? Me ha gustado bastante. Ha sido así... Mira que yo no suelo jugar mucho los Complete Monuments, pero esta vez me ha gustado... Uy, ¿todo esto? Madre mía, tío. Granja aquí de... LOL. Habrá ahí un spawner. En fin, que me ha gustado mucho el CTM. Espero que a vosotros también os haya gustado. La serie pues ha durado 11 episodios, de media hora cada uno. Lo cual hace, pues si son media hora, más o menos 11 episodios, unas 6 horas, supongo. El juego, bueno, el este indicaba de 2 a 6 horas, así que ha superado, bueno, ha entrado dentro de mis expectativas, ni muy largo ni muy corto. Tres intersecciones. Mira, es que sabía que aquí iba a haber algo. Gracias. Gracias, juego. ¡Oh! Vale. Trampa troll, me he tirado la regeneración, digo, a ver si voy a morir. Pero bueno, no pasa nada. En fin, chicos, espero que os haya gustado mucho esta serie, ¿vale? Que la compartáis, que deis like si os ha gustado. Like para si queréis que haga más CTM, sobre todo. Si queréis que vuelva a hacer otro CTM o simplemente un mapa de Minecraft, pues apoyando el vídeo es la mejor forma para decirme que queréis que haga más de esta serie. Así que nada, espero que os haya gustado, como he dicho antes. Y adiós. Bueno, la verdad es que todo lo que he conseguido ha estado bastante bien, ¿eh? Me he hecho un buen arsenal, que conste. Sí, señor.